Buenas noches, hoy 6 de agosto del 2018 a las 2 y 10 de la mañana. Me dirijo al país, me dirijo a los órganos correspondientes y me dirijo al presidente Nicolás Maduro Mora. Por lo que le pueda pasar a mi hijo, Argenis Gabriel Valera Ruiz, digo mi hijo porque así lo siento, en realidad soy su tía, y exijo fe de vida. No sabemos dónde está, no sabemos dónde lo tiene. Lo que sí sé es que lo están involucrando y están acusando de los hechos ocurridos el 4 de agosto, el atentado que le hicieron al presidente. Exijo al gobierno y a los órganos correspondientes que se respeten los derechos humanos. Y exijo fe de vida. Gracias.